LCTV, el canal. A través de la historia, el liberalismo ha dejado huellas de progreso y desarrollo. Los cambios y transformaciones han sido durante los gobiernos liberales. El PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7076, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688 y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLCTV, el canal. PLCTV, el canal. Estás en la sintonía de El PLC habla con su pueblo. Buenos días, amigos oyentes, ¿qué tal? Es un gusto que nos puedan acompañar y por supuesto para nosotros también es un gusto estar acá, poder compartir con ustedes hoy miércoles 8 de febrero. Llegamos a la mitad, a la cintura de la semana. Quiero enviarle saludos a Juan Carlos López, de la Defensa del Consumidor, que nos está escribiendo ahorita, saludándonos, y nos va a acompañar mañana jueves, aquí en el programa, Juan Carlos López, de la Defensoría del Consumidor. Ok, miércoles 8 de febrero del 2023, damos gracias a Dios por un nuevo día, por permitirnos estar aquí sanos,
trabajando, darle gracias a Dios por todas las bendiciones que a cada momento y a cada segundo nos da. Lo que sucede es que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de poder hablar, de poder respirar, de poder trabajar, de poder caminar, es a cada segundo, a cada momento, y hay que dar gracias a Dios por todo. Si las cosas están saliendo bien, bendito sea Dios. Y si las cosas no están saliendo como uno espera, bendito sea Dios. Hay que darle gracias a nuestro Señor siempre. Así que muchísimas gracias a todos que ya están con nosotros hoy miércoles 8 de febrero del 2023 en la realización de este programa, don Rodolfo Popo Díaz, bajo la conducción y dirección de este su amigo y servidor, Cristian Roberto López Aguirre, Secretario Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. Este programa es producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa, transmitiendo en vivo y en directo desde estudio PLC TV, el canal, el PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. Estamos ubicados exactamente en la sede nacional del Partido Liberal Constitucionalista PLC, que está ubicada en el barrio 380, aquí en la ciudad capital, Managua, desde Managua, Nicaragua. Gracias por acompañarnos, a todos nuestros amigos que de temprano se conectan con nosotros, nos escriben, después de ¿cómo se llama?, del cambio. Voy a leer varios mensajes que me han enviado durante el día. Quiero enviarle saludos a Henry Arias, saludos, hermano, gracias a Dios por todo, así es, amén. El poder estar aquí es una bendición también. Estos días, como les decía, a veces uno viene y dice gracias, Señor, y lo hacemos desde el momento en que abrimos nuestros ojos, y es importante mencionarlo porque se están viviendo días difíciles en donde el ser humano tiene que dejar de ser soberbio y arrogante, ser prepotente, esa envidia tiene que desaparecer de nuestros corazones, y no tiene que ser una actitud que tenemos que practicarla a diario. Y todos los días necesitamos de Dios. Nicaragua necesita de Dios, el mundo necesita de Dios, pero a veces con esta onda del modernismo, que la tecnología y todo, nos ocupamos, nos mantenemos ocupados y metidos en lo nuestro, y nos olvidamos de lo más importante: el agradecer a Dios por tener a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Hay gente que está desempleada, y es triste que a uno le escriben amigos y me dicen, brother, no, ayúdame, no tengo mis hijos, y bueno, que me van a cortar la luz. Y uno quisiera tener todo para ayudar, porque uno lo hace de corazón. Hay algunas personas que nosotros tenemos la bendición de estar aquí trabajando, hay otras personas que están mal de salud y no pueden levantarse de una cama o de una silla de ruedas, o algunos están en hospitales ahorita con sus criaturas enfermas, otras personas que amanecieron mal, más con estos vientos y estas polvaredas de estos últimos días. Entonces nosotros tenemos la bendición de tener salud, y todo eso, tener un techo, tener pan en la mesa, esa es parte de la misericordia de Dios. Y yo, como les digo, yo no soy santo ni pretendo, pero sí creo en Dios, y doy gracias siempre y pido perdón al Señor cuando peco, porque soy un ser humano como todos, de carne y hueso. Pero qué difíciles días estamos viviendo en el mundo. Hace pocos momentos nos acaban de avisar que a las 9:16 hubo un terremoto en Belice y en Honduras, de 6 y algo. Un terremoto ahorita, 9:16, en Honduras. Y las alertas en los medios de comunicación, y especialmente en los medios virtuales, es grande, ha crecido. Porque hubo terremoto hace 2 días, ¿dónde fue que hubo terremoto? Que hubieron muertos, y está en las redes, ¿verdad? Sí, ahí está, en la pantalla creo está lo del terremoto de Honduras a las 9:16, hoy miércoles 8 de febrero. Hoy miércoles, hace poco, en Belice y Honduras se vieron afectados, ¿verdad? La mañana de hoy, miércoles, imagínense, nosotros estamos preparando el programa, trabajando, y esa pobre gente quizás estaba trabajando y eso los agarró movidos. Y siempre
Nosotros obviamos eso, pero no, hasta que uno vive esa situación difícil, es que se acuerda que hay un Dios todopoderoso y es que el único que nos puede ayudar. Quiero enviarle saludos a Brigitte Girón. Nos tiene nuevamente en la laptop. Ahí estamos en vivo nosotros. Gracias a Brigitte y a todos nuestros hermanos en el departamento de Chontales, ahí en Juigalpa. Ahí le mandamos ya la fotografía a Popo porque ya siempre nos ve, nos manda y nos dice, miren, aquí estoy con ustedes. Y se lo agradecemos muchísimo de corazón. Y se hablaba, según el último dato que tenemos, de los sismos en las últimas 24 horas, imagínense. 6 sismos de magnitud 5 o superior, 58 sismos de magnitud entre 4 y 5, 315 sismos de magnitud entre 3 y 4, 458 sismos de magnitud entre 2 y 3, 427 sismos de magnitud 2. En las últimas 24 horas hubieron 6 sismos de magnitud 5.0 o superior, 58 sismos de magnitud 4, 315 de magnitud, y el último sismo, magnitud 5.0, 30 kilómetros suroeste de Elbistán, provincia de Karamanmaras, en Turquía. Creo que en Turquía fue que hubo terremoto, ¿verdad? Y los terremotos recientes por encima de la magnitud de 3.0 en el mundo, actualizado hace 10 minutos, nos dice la nota. ¿Cómo ha crecido esta alerta sísmica en el mundo? En el mundo, ¿cómo ha crecido? Y el último dato es lo que se dio ahorita en Honduras a las 9:16. Bernabé Espinosa me dice, buen día, Cristian, dato en las redes, terremoto de magnitud aproximada de 6.0. Países afectados, oigan bien, Centroamérica, países afectados, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, a 29 kilómetros de Honduras a las 9:16. Nosotros no sentimos ningún sismo, ¿verdad? Porque andamos en constante movimiento. Pero me imagino que ya en las notas de INETER deben de estar estos sismos. Gracias a Bernabé Espinosa. Bernabé Espinosa nos manda ese dato, nos dice, buen día, Cristian, dato en las redes, terremoto de magnitud aproximada de 6.0. Países afectados, Centroamérica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, a 29 kilómetros de Honduras, a las 9:16, hace poco, quizá hace una hora exactamente, hace una hora, imagínense. Y entonces es cuando nosotros decimos, y ahí me deja las imágenes, Popo, me las estás rotando, porfa, porque esto nos debe de importar a todos, o sea, ha crecido terremoto a cada momento. Ver, hay una foto, se hizo viral, donde una mascota, es un perrito labrador, va a buscar a su familia y la encuentra y comienza a aullar haciendo el llamado para que lo lleguen a rescatar. Y todas estas cosas nos deben de llamar la atención como seres humanos, porque a que le toca y en cualquier momento no te avisa, esto llega. Y por eso es que a veces yo insisto en que tenemos que ser más humildes y pedirle a Dios que tenga misericordia de la humanidad, pues. Esto se está dando, esto es una alerta sísmica mundial. Muchos terremotos, estos vientos todos raros, polvareda, de repente está brisando, en la mañana, en la madrugada hace frío, ya como a las 11 comienza un calor, después en la tarde se pone unos vientazos peligrosos, pues por la cuestión del tendido eléctrico y los árboles y eso. Y especialmente en Nicaragua, que hay muchas casas de habitación de zinc, y en los pueblos también, y esto levanta las láminas de zinc. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, ser precavidos, pero se está dando mucho esta onda de los sismos, y el último a las 9:16, como les decía, que afectó varios países de Centroamérica, o todos los países de Centroamérica y México, esto fue a las 9:16, hace exactamente una hora. Entonces, deben tomar las medidas siempre, tomar las medidas del caso, estar preparados, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y estar preparados, porque esto nos agarra en el trabajo, a los niños en escuela, a los jóvenes en la universidad, a los que están en las casas, en los negocios, en los centros comerciales, y ahí es lo peligroso, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es que no caer en pánico,
no caer en pánico, tener calma y buscar la manera de resguardarse uno. Aquí el gobierno ha estado constante y permanentemente, y eso se le reconoce, que en las instituciones del Estado hacen los simulacros con Defensa Civil. Y llegan los bomberos y todas las alcaldías, y llegan todos los organismos y las instituciones encargadas de evitar más desastres, y han estado haciendo constantemente esos simulacros, y sirven. Obviamente que es diferente cuando estás practicando algo a que te den el momento, pero sirve de algo las recomendaciones que acá creo que INETER es el que ve toda esta onda, ¿verdad?, meteorológica, de lluvias, temblores y esas cosas. Pero hay un centro, a ver si me averiguan el nombre, por favor, tal vez Juan Ramón o Sofía, que están pendientes ahí, me averiguan cómo es el nombre exacto de lo que es la Defensa Civil en Nicaragua. Se preparan a las instituciones. Hemos visto, por ejemplo, acá en la Asamblea Nacional, el famoso edificio del Banco de América, de 15 pisos. Ahí solo creo que hay dos elevadores para bajar por cualquier emergencia, ahí las gradas. Nosotros que conocemos bien ese edificio, ahí hay personas pues que se preparan los días sábados, y hay simulacros, y creo que eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, porque como les repito, hasta el momento del desastre es que estamos viviendo eso, y no sabemos qué hacer porque cunde el pánico, ese pánico colectivo, y especialmente con los adultos mayores, ¿verdad?, y los niños. Así que esperemos no continúe esto, pero es una alerta mundial, y en las redes sociales busquen perfiles o sitios que sean serios, especialmente los medios de comunicación, donde estaban informando de todo esto que está sucediendo. Y como les decía, encomendarnos a Dios también. Bueno, saludos a Francisco Daniel Mendoza Suárez, a Henry Arias, a Bernabé Espinosa, a Brigitte Girón también, que nos está viendo allá en Juigalpa. Vamos a estar pendientes, cualquier noticia de última hora nosotros la compartimos con ustedes. Hoy teníamos de invitadas al programa de hoy. Ok, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos alguna? Okay, ¿tenés videos del terremoto? Ok, con audio. Entonces, dejemos este material, lo que sucedió démosle, compartamos el reporte entonces sobre estos sismos que se están dando. Adelante. Ok. Ok. Ahí me avisa, Rodolfo, cuando lo tengamos ya en punta, para poderlo compartir con ustedes que están pendientes, que nos están escribiendo, que hay que compartir este programa. Siempre se lo he dicho, hay que meterse a YouTube, suscribirse a YouTube, darle like, compartirlo en YouTube. De igual manera, en cuenta oficial del partido PLC, la cuenta oficial del partido PLC, los que nos están viendo en Facebook, hay que darle like, hay que comentar este programa y hay que compartirlo para que sigamos creciendo en redes sociales. Las líneas telefónicas están a su entera disposición, si nos quieren hacer algún comentario sobre este tema, ahí están las líneas telefónicas a su entera disposición, ahí están en la pantalla, las pueden ver, las tres líneas telefónicas, por si usted quiere llamar y hacer comentarios sobre este tema que estamos hablando, porque es preocupante, especialmente la gente que colinda con Honduras. Ok, tenemos el material listo, vamos a compartirlo con ustedes. Adelante. PLC TV, el canal. Colocaremos aquí en pantalla las imágenes para que puedan observarlo. Aquí está. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Y miren. Este es el sismo y activa las placas del Pacífico. Activa las placas del Pacífico, amigos. Aquí está. Estas líneas rojas son las placas del Pacífico, en donde quedarían totalmente expuestas la zona de las Islas de Pascua y Nueva Zelanda. Y ahí viene la preocupación. Porque en caso de suceder un sismo
de semejante magnitud en el área, estaríamos hablando de un tsunami de unos 50 metros que recorrería todas las costas del cinturón de fuego del Pacífico, incluyendo los países de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y hasta el estado de Oregón en los Estados Unidos. Del otro lado, iniciaría por Japón, Taiwán, la zona de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelanda y las islas Fiji, Tonga y Vanuatu, quienes quedarían totalmente devastadas por un tsunami de semejantes magnitudes. Emiten alerta por posible fuerte sismo para los próximos 4 días. Y Cocos, en lugar de reventar en México, está empujando hacia la placa del Caribe, que la volvemos a poner en pantalla. Entonces, aquí lo tenemos bien delimitado. Vamos a palomear. Placa de Nazca, placa de Cocos, el empuje que están teniendo hacia Cocos, de Cocos al Caribe, y el Caribe por eso está vibrando muy fuerte. Escuchen bien esto y díganme, ¿ustedes saben qué zona estamos marcando y que tiene un amplio historial de terremotos potentes y devastadores? Así es, la zona de Haití. Esta es solo la primera parte y por eso tenemos que dar también la alerta para la zona de México y América Central. Peor escenario. Durante los próximos 4 a 5 días, la zona comprendida entre lo que es Salina Cruz, Oaxaca, ojo amigos de Oaxaca, de México, la zona del Istmo de Tehuantepec, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Retalhuleu en Guatemala, la zona entre Acajutla en El Salvador y la zona entre Managua y León en Nicaragua, están en un riesgo máximo de recibir este impacto, este empuje de la placa de Cocos. Magnitud estimada preventivamente entre 6.2 y 7.2. Peor escenario, un 7.5 nuevamente para la República Mexicana o un 7.5 para América Central, que tomando en cuenta la actividad reciente, no me extrañaría para nada de que si no desahogó en Isla Sandwich, si no desahogó en la zona central de Chile, bueno, pueda liberarse como en 2022 en septiembre entre México y América Central. Tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que estar preparados. PLC TV, el canal. Ok, veíamos ese reporte importante. Hablaba de Managua y León, entre Managua y León, que se corría más riesgo por esta alerta mundial sísmica. Alerta sísmica mundial. Así que tenemos que estar preparados. Les decía, están las líneas telefónicas a su entera disposición. Si quieren comentar, a ver si aquí Juan Ramón, por favor, también se lleva para que podamos tener los teléfonos ahí a la entera disposición de nuestros hermanos y amigos oyentes. Les estaba comentando que hoy teníamos de invitadas a la Secretaria Nacional de la Mujer, la diputada Ligia Arauz, pero ella vino muy temprano, venía bien preparada, pero en el trayecto le avisaron a última hora de la Asamblea Nacional que tenía comisión de salud. Los diputados que pertenecen a las comisiones tienen que llegar. Si es que no se puede dejar una cosa por otra, lo teníamos programado, estaba dentro del programa de la semana, pero ella se disculpó, así que a las personas que estaban pendientes de hacerle preguntas a Ligia, le excusamos a Ligia y vamos a esperar a Michelle Delgadillo, quien es diputada del Parlamento Centroamericano y Secretaria Nacional de la Juventud, para platicar con ella, aunque sea los últimos minutos del programa, porque está pasando consulta. Entonces, en cuanto la atendieran, ella se venía para acá a estudio. Ok. La importancia de abordar el tema de la mujer y la juventud, que son dos sectores importantes, y en el PLC no es por populismo que lo decimos,
o por quedar bien con estos dos sectores, porque en el estatuto del PLC está claro la participación de estos dos sectores, mujer, juventud. Ya estaba, por ejemplo, esto del 51% mujeres y 49% varones. Eso ya está en el estatuto desde mucho antes que aprobaran la ley de equidad de género en Nicaragua. Porque siempre, por ejemplo, estaba... Voy a hablar de la estructura anterior, cuando yo empecé en esto. La central, que le llamaban mujer, juventud y profesionales. Esa estructura existían antes. Entonces... la Junta Directiva Departamental, la Junta Directiva Central, pues digamos, la Junta Directiva Departamental de la Mujer, la Junta Directiva Departamental de la Juventud y la Directiva de la Junta Directiva Departamental de los Profesionales. Aparte de eso, es la estructura electoral, en donde la mujer y la juventud han tenido una participación directa, directa. Así que esa es la importancia. ¿Y por qué invitar a Ligia y a Michelle? Porque en esta nueva etapa del PLC, y hablo de una nueva etapa que no empezó ayer, sino empezó quizás hace 2 años, esta nueva etapa del PLC, o más de 2 años, no solamente por lo que dice el estatuto o por lo que exige la ley, que en la estructura electoral, en la estructura partidaria, en los cargos de elección popular, tiene que prevalecer el 51% para mujeres y el 49% para hombres. Pero la importancia de hablar de estos dos sectores y traerlo aquí al estudio para compartir con ustedes en el programa es porque los jóvenes y las mujeres se están tomando el PLC. Y esa palabra de tomarse suena muy, muy brusca, quizás, ay, ay, a la fuerza. Pues sí, porque se están involucrando, están tomando decisiones, se están organizando, y no es casualidad que la mujer y la juventud en estas elecciones municipales tienen más representantes como autoridades en sus municipios. Y el desarrollo de la mujer y la juventud en la administración, bajo la administración de María Aide Osuna Ruiz, ha sido amplia. Hay una apertura total, que si una mujer en el partido no se proyecta, es porque no quiere. Y si un joven en el PLC no se proyecta, es porque no quiere. Y aquí siempre le he mencionado, por mencionar o por decir nombres, en Rancho Grande, Jimmy Tercero, en Ticuantepe está Meilin Obregón, Omar Montes, en Ciudad Sandino, Jasmara Cruz, en Chichigalpa, hablemos de Chichigalpa, Eric Rocha y Yomara Munguía, en el municipio de Chinandega está Carlos Cárdenas, aquí en San Rafael, que los vamos a tener el viernes, Otoniel Espinosa, que es un muchacho muy destacado, con mucho feeling, y yo creo que el partido debería de apoyar esto y pulir a estos muchachos, porque sí es esa nueva generación, ese relevo generacional que ya está tomando posesión y posición dentro del PLC. Antes hablaban del relevo generacional, pero era un asterisco fantoche y populista de los discursos de cualquiera. Pero hoy es real. Ahí están los concejales. Hablar de Jairito López, por ejemplo, en Bonanza. Hablar de nuestra gente de León, ahí está Michael Sánchez, ahí está Franklin Navarrete. Hay jóvenes que están dando la cara por el PLC desde sus curules, desde sus posiciones como autoridades municipales, como concejales. Y ya no se diga la mujer. La mujer está ocupando un espacio bastante amplio dentro del PLC. Esa es la importancia. No es que yo quiera traer aquí a Ligia y a Michelle para que ustedes las vean. Es lo que ellas representan, lo que esos sectores representan dentro de la estructura del PLC, donde se le ha dado apertura. Y tanto el sector mujer como el sector joven lo han sabido aprovechar al máximo. Cuando este servidor que le habla, estábamos en la juventud, hicimos un evento grandísimo en el Olof Palme, más de 2.000 jóvenes a nivel nacional, nos hospedamos en el INJUDE, en el Instituto de Juventud y Deporte, hicimos un congreso monstruoso. No ha habido otro como ese.
donde eligieron a la Junta Directiva Nacional. Ahí estaba, por mencionar nombres, yo me iba a disputar la presidencia con Mauricio Urtecho. Pero pues ustedes saben esto, que mirá, que entonces Mauricio quedó de presidente, este servidor de primer vicepresidente, Félix Maradiaga quedó de segundo vicepresidente y creo que Ricardo Montenegro estaba de tercer vicepresidente o de secretario nacional. Ahí estaba Pedro Pablo Huerta, ahí estaba Karen, muchacha de Jinotepe, de Carazo, que falleció, Karen Guerrero. Ahí estaba Winston Simpson, hijo, Harvey Herrera de Estelí, por mencionar algunos nombres, ahí me disculpan si se me olvidan algunos. Y ahí entró Agustín de Corinto, y en fin, era un equipo de jóvenes, óiganme, amplio, y que nos poníamos metas y congresos, teníamos, me acuerdo, sacamos un periódico que se llamaba Somos Jóvenes, creo que se llamaba el periódiquito que lo publicábamos, y lo que hacían los diputados era que nos apoyaban para la impresión, que lo hacíamos donde doña Idecita, donde don Sergio Chavarría, en paz descanse, que nos recordamos con mucho cariño. Ahí los imprimíamos y eran unos libritos bonitos donde salían fotos, actividades, el editorial, las notas sobre la juventud que escribían los jóvenes. Entonces, de ahí para acá hubo un tiempo que cambió, pues, no sé, pusieron de secretarios de juventud a personas que no eran jóvenes, pero sí que se capitalizó, por ejemplo, cuando se hizo Pinta de frontera a frontera pidiendo libertad para el doctor Arnoldo Alemán. Ya el doctor Alemán, hubo un tiempo que se le olvidó eso, que el partido también lo apoyó, y anduvimos los jóvenes. Allá andaba Lester Flores, allá andaba Miguel Rosales, allá andaba Roberto Brenes, que cuando yo me fui en la camioneta de la delegación de Masaya, eran solo terroristas, en una camioneta de Masaya, Patricia Torres, o sea, mencionar nombres. Pero los que están acá, hablo de Miguel, de Lester, y no se me va otro, ¿no? Pero ahí andábamos, dormíamos, Popo. A ver, si íbamos de aquí, si veníamos de Peña Blanca, nos quedamos donde el tío Henry, en paz descanse, en Riva. Donde una doctora, que se me ve el nombre, aquí en Carazo. Y así íbamos hasta llegar al Guasaule. A veces cuando voy por el lado, que yo mucho voy allá a Ciudad Oral, por donde están los sacos Macén, les voy a mencionarlo, a mano izquierda, cuando usted va ahí sobre la... Esa es la Vieja León, ¿verdad? La carretera Vieja León, que está más nueva que la nueva, ¿sí? Entonces, ahí, a mano izquierda, como en el kilómetro... Pues donde están los sacos Macén, no sé si es el 11 o el 14, usted va a ver, a mano izquierda, sobre una loseta, todavía dice Libertad para Arnoldo Alemán, que lo pintó el grupo que andaba con nosotros de Masaya. Después, Bolaños los mandó a borrar y Pedro Solórzano... Perdían el tiempo en andar borrando las pintas, o sea, la mentalidad. Por eso nos pasa a los liberales por poner un conservador de candidato. La culpa es del que lo puso de dedo a Bolaño, que vino a pasearse en el Partido Liberal, pero creía él que lo iba a destruir, pero aquí estamos, vivos y coleando, porque la ideología no muere, un sentimiento no muere, y el liberalismo jamás va a desaparecer de Nicaragua, y especialmente con lo que el liberalismo a través del tiempo le ha dado al país. Desarrollo, progreso, y hablar de la mujer, por ejemplo, el voto de la mujer, que hablamos que fue el 6 de febrero, que cumplió 64 años, con Ligia íbamos a abordar también ese tema, que ha sido durante los gobiernos liberales que se le ha dado la oportunidad a la gente, y por obvio y lógica, el PLC no va a cerrar las puertas a dos sectores importantes y mayoritarios en Nicaragua, como es el sector joven y el sector mujer, que muy bien ganado lo tienen. Y como yo les decía ayer, no es que va una mujer a estar en un puesto porque es mujer, no, que se lo gane, ese espacio es para las mujeres, entonces tiene que escogerse a las mujeres más destacadas, que sobresalgan, que se proyecten, pero que trabajen más, de igualmente a los jóvenes. No es que a mí denme la Secretaría de la Juventud porque soy joven, no, espérate un momentito, vamos al territorio, tu liderazgo, tu capacidad, tu cualidad. Y en ese tiempo, allá por el año 94, que se hizo ese congreso, Mauricio Urtecho pasa a ser candidato a alcalde de Rivas y gana la alcaldía de Rivas municipio, y este servidor asume la presidencia nacional, me juramento el comité ejecutivo, donde estaba don Leopoldo Navarro, en paz descanse, el doctor Alemán, el doctor José Antonio Alvarado, Yamilet Bonilla, el doctor José Rizos, que en paz descanse, entre otros, y comenzamos a trabajar.
Y ahí se sacaron becas a través del Instituto 11 de Julio, creo, a mandar a gente a España, a Alemania. Muchos se prepararon. Muchos, incluso se fueron a preparar varios que ya no están en el partido y que despotricaron después contra el partido. Pero bueno, es parte de la historia. Pero hablar de la mujer y la juventud es tema importante. Repito, ¿para qué traigo aquí a la Secretaria Nacional de la Mujer y la Juventud? Para que nos demos cuenta de que con María Aidé Osuna a la cabeza, la juventud y la mujer no tiene pretextos, no han habido como antes. Mire, que yo quiero ser diputado. Está Seleque, te decían, ya saben quién, ¿verdad? Te pegaba un gran golpe en la espalda, casi te sacaba los... Líder. Y ahí salió esa palabra que en cualquier lado, ¿qué tal, líder? Porque él comenzó con líder, líder. Y ahora todo el mundo te dice líder. No confíen en el que les dice líder. No confíen en los que les lo saludan. ¿Qué tal, líder? No confíen en los que saludan y lo saludan como diciéndole líder. ¿Qué tal, líder? Porque eso no es ser líder. Un liderazgo se lo demuestran a uno, que le reconocen el liderazgo cuando le dan una oportunidad de decir, juéguesela. Ahí está el espacio, gáneselo. Ahí es donde te demuestran que sí sos líder. Pero bueno, así que esa era la idea de hoy, pero como les repito, llamaron a última hora a Ligia Arauz y le dijeron que tenía comisión de salud y por ende ella tuvo que asistir. Así que ofrecemos disculpas a los que esperaban a Ligia. Pero aquí estamos. Marcos Martínez desde El Sauce dice: saludos, Cristian. Así es, recordar a nuestro PLC. Tantas historias en este partido. Si aquí dejamos la juventud, ya estamos cuarenteando y un poquito más, pero tantos amigos y tantas cosas que han pasado. A veces nos encontramos gente en la calle y te dice: ay, no te acuerdas de mí. Pero bueno, vamos a esperar a Michelle, tal vez los últimos minutos del programa, para que demos una platicadita con ella. Vamos a irnos a un cambio y. Me pasaron el dato los muchachos, se llama Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Ellos son los que capacitan, lo que le llamaban defensa civil, los bomberos, alcaldía, MINSA, Cruz Roja y el ejército, el ejército. El ejército también tiene equipos de salvamento y también dan charlas y capacitaciones. Y en estos simulacros, con esta vara de las alertas sísmicas, el ejército se ha destacado también, el ejército de Nicaragua. Y eso hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo, porque solo cuando estamos en una situación difícil es que nos damos cuenta qué tan importante es documentarse, qué es lo que puedes hacer a la hora de la hora. Y al igual los bomberos y la Cruz Roja, que se convierten en ángeles, en angelitos, cuando vos se te está quemando una casa, cuando tenés un accidente, y ahí están ellos. Y se convierten en ángeles para salvarle la vida a uno. Ok, vámonos a un cambio. Cuando regresemos, vamos a ver si hay más noticias de última hora en cuanto a esto de los sismos. Y vamos a compartir para los católicos. El 22 de febrero, miércoles de ceniza, inicia la cuaresma. Hay gente que no haya terminado diciembre y ya están pensando en Semana Santa. Están endeudados en diciembre y ya están pensando en Semana Santa. Pero bueno, hay que celebrarla con mucho respeto a quienes la celebran. Vámonos al cambio, no nos cambia, regresamos con más aquí en el PLC Habla con su Pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua, a través de PLC TV, el canal en vivo desde estudio. Regresamos. A través de la historia, el liberalismo ha dejado huellas de progreso y desarrollo. Los cambios y transformaciones han sido durante los gobiernos liberales. El PLC Habla con su Pueblo. La voz del liberalismo en Nicaragua. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. Somos un partido organizado,
con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana. Llámanos dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016. 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. PLC TV, el canal. País, alza tu bandera.
Capital. Gracias por continuar con nosotros ya en la parte final. Parte final del programa. Quiero enviarles saludos a quienes están conectados y les han dado like al programa de hoy. Jimmy Tercero, hasta Rancho Grande, concejal del municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, a Marina Hernández, a Yaos May Pais. He querido ubicarte y no he podido. A ver si me llamás, porfa, para que platiquemos. A Yaos May Pais, que se me anda escondiendo. A la doctora concejal Cándida Traña de Ciudad Sandino, a la líder del departamento de León, la doctora, la diputada Eneida Escoto, a Rafael Jiménez, a Rubén del Socorro, a Henry Arias, Jensi Martínez, Francisco Daniel Mendoza, a Mario Moncada, a Roberto Martínez, a Mari Sofía, Bernabé Espinosa y Marcos Martínez. Saludos a todos que están pendientes del programa. Y como les comentaba, este programa hay que compartirlo. Usted está en Facebook, usted entra cuenta oficial del partido PLC, estamos en vivo, usted le da a compartir y lo comparte en su perfil. Y entonces todos los amigos de su perfil tienen acceso al programa. Hay que darle like, hay que comentarlo. Usted se mete a YouTube, se suscribe, le da like y lo comparte el programa para que sigamos creciendo en redes sociales. Saludos entonces a todos los que están pendientes del programa. Mañana les recuerdo, mañana jueves es el día de la Defensoría del Consumidor. Juan Carlos López nos va a acompañar y el tema de mañana nos interesa a todos para que ustedes hagan las preguntas, que nos escriban y hagan las preguntas y llamen. Ahí están los teléfonos, tres líneas telefónicas están ahí. Si ustedes no llaman y no participan y no abordan los temas que traemos acá, ya es cosa de ustedes. Pero mañana el tema importante, la tarifa de energía eléctrica, la luz. La luz, mañana vamos a abordar ese tema, entonces es oportunidad por si usted tiene un problema que le llegó el recibo muy alto, pues Juan Carlos les pueda decir, que les pueda decir dónde les dan asesoría, dónde los pueden acompañar a poner los reclamos, a hacer los arreglos de pago. En fin, mañana un tema muy sensible para los nicaragüenses porque nos toca el bolsillo. Y a veces viven dos o tres personas en una casa y pagan 500 córdobas y de repente la sorpresa es que te lleva un recibo de 2.000 córdobas. Entonces, ¿cómo? Te mandas a revisión, a escribir, mandas una carta a la empresa eléctrica, porque no sé cómo se llama, si Unión Fenosa, de Norte y Sur, no sé cómo se llama. Aquí le cambian nombre a las instituciones, y que se llame Juana o que se llame Chana. Lo importante es que es la institución del servicio, que el ciudadano y el que paga ese servicio se lo den de calidad. No es el nombre de la institución. No es el nombre de la institución, es el servicio que prestan las instituciones. Pero aquí les cambian a cada rato los nombres a las instituciones. Entonces mañana jueves, Juan Carlos López, la Defensoría del Consumidor, va a estar platicando con nosotros y usted puede aprovechar que le den asesoría o para ubicarse en algunas cosas cuando los recibos de energía eléctrica le llegan alto. La vez pasada estuvimos hablando de los emprendedores y especialmente para los jóvenes, y no solamente para los jóvenes, los adultos también, ahora que se han quedado sin trabajo, tienen que buscar una opción para producir para sus hogares. Y eso de los emprendedores es bastante amplio el tema. Así que mañana jueves y el día viernes vamos a tener, hablando de jóvenes, vamos a tener a Otoniel aquí con los concejales de San Rafael del Sur. San Rafael es un municipio bien bendecido. Imagínense que tiene todas esas playas. Ahí está Montelimar, Marbella, hablar de Mazachapa. Hay ríos, ríitos, cuando uno va al mar, ve los ríitos también alrededor de la carretera, es un municipio bastante bendecido, y el proyecto que llevaba Otoniel Espinosa, un muchacho bastante brillante, muy bueno, era bastante, bastante interesante. Lástima pues que no quisieron un alcalde que pusiera en alto al municipio de San Rafael, municipio del departamento de Managua, así que lo vamos a tener el día viernes. Este fin de semana, mañana les voy a anunciar las actividades de fin de semana. Creo que es Nueva Segovia y Estelí, creo, pero me voy a indagar, voy a manejar acá también el calendario, porque aquí lo tenía, pero no sé qué me lo hicieron, el calendario de visitas y de capacitaciones a los fiscales, creo, perdón, a los concejales.
Yo vuelvo e insisto, tienen que ser los concejales propietarios y suplentes. Porque cuando falla el propietario, entra a jugar el suplente, al relevo. Y ambos deben de conocer esta ley, que es la ley 40, ley de municipios con sus reformas incorporadas. Todos la tenemos que manejar, yo no la conocía, o sea, sí sabía que existía, pero nunca la había leído. Y miren qué interesante lo que sale aquí en la ley 40, que es la ley de municipios y sus reformas incorporadas. Viera qué interesante. Usted, ahí usted puede saber cuando usted paga un impuesto, que si usted tiene el derecho de presentar una solicitud para que le resuelvan un problema en su municipio, en su barrio, si usted con los vecinos puede recoger firmas y pedirle a la alcaldía, al alcalde, al consejo municipal, miren, necesitamos un revestimiento, necesitamos que nos limpien el cauce, y para esto hay que manejarla bien, porque es bastante interesante, tanto para las autoridades municipales, especialmente los que están asumiendo por primera vez, como para los habitantes de los municipios, el conocer la ley 40, ley de municipios con su reforma incorporada. O sea, yo como ciudadano y como contribuyente tengo derecho a, y la autoridad municipal, en este caso el concejal, tiene obligación de. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo en esto, y eso es lo que se anda dando en los municipios, concejales, propietarios y suplentes. Y hay que aprovechar la oportunidad que llega María Aide Osuna Ruiz, quien es diputada y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que es nada más y nada menos que nuestra Presidente Nacional y representante legal. Ahí, aprovechar a María Aide, la visita de ella, y preguntarle las dudas que usted tiene sobre el partido. Ahí en ese es el momento preciso para aclarar sus dudas. Hay que aprovechar que María Aide está ahí para escuchar de viva voz de ella la respuesta. No se trata que solo lleguen los de Managua a la capacitación, a tirar su chagüite o su discurso, vámonos. No, usted que me está viendo, si usted hable con su concejal, mira, loco, vas a ir, mira, hacete un volado, va a llegar María Aide, la Presidenta Nacional y representante legal, hacele esta pregunta y me llevas la respuesta, me la comentas después. Es una oportunidad que tienen nuestros municipios, aprovechar la presencia de María Aide, aprovechar la presencia de Lester Flores, quien es el secretario nacional de Asuntos Municipales y Medio Ambiente y es jefe de la bancada. Ahí igual ustedes, mira, concejal, ahorita que te va a ir a capacitar en puntos varios, preguntarle a Lester cuántas leyes ha metido la bancada del PLC, por ejemplo, o qué tiene planeado, qué planifica la bancada. ¿Por qué? Porque la estructura debe de manejar todo lo que nuestras autoridades y nuestros representantes del PLC en cargos públicos ejercen, ejecutan, llevan a cabo. Entonces es una buenísima oportunidad que tiene la población de a través de sus concejales que pregunten si tienen dudas para que la presencia de María Aide, la presencia de Lester, ahí anda Ligia Arauz, también nuestra secretaria nacional de la mujer, tendría que andar también Michelle Delgadillo, que es la secretaria nacional de la juventud, tendríamos que andar nosotros los de prensa, pero este fin de semana nos castigaron, no nos dejaron salir, pero sin embargo, hicimos nuestras gestiones y el Negrito Roque de Chinandega nos mandó los datos, Carlos Cárdenas también de Chinandega nos mandaron, de León Franklin, la doctora Eneida Escoto, diputada, nos mandó unas fotos muy buenas. De Managua no logramos capturar imágenes, pero nosotros comenzamos a indagar con Rodolfo el fin de semana. Mira, papá, hoy te mando esto, esto fue el sábado, esto es el domingo, y esto y así armamos el programa nosotros. Nosotros no crean que pasamos un fin de semana metidos en la Cueva del Oso. Damos una vuelta por la Cueva del Oso. Yo me retiro y me doy mi pasadita y mi recorrido por K50 para ir a almorzar y traerme una sopa. Pero no crean que ahí pues pasamos metidos. No crean que la vida solo es charanga. También trabajamos. Y el fin de semana, o a medianoche, si yo tengo un dato, yo se lo envío, yo sé que a esa hora Rodolfo está dormido, pero a primera hora él recibe el mensaje y le digo, mira, este tema lo tenemos que desarrollar porque es de importancia para la población. Así que este fin de semana continúan las capacitaciones en, como le creo yo que es Nueva Segovia y Estelí, voy a indagarme bien, voy a preguntar y hay que aprovechar porque por el factor tiempo y el factor distancia, a veces es muy difícil estar ahí con los departamentos y creo que hay que aprovechar, ¿verdad? Ahí están los líderes departamentales también, diputados que acompañan, o sea, el caso de la doctora Escoto, pues que es diputada y presidente y líder del departamento de León, ahí estuvo.
el caso de Roberto Lira, que es diputado, y Manuela Molina, que es la presidenta departamental de Chinandega y diputada, ahí estuvieron. Entonces, es el momento de aprovechar y hacer las preguntas necesarias. Después de la capacitación, y después, ¿qué habla María Aidé? Puntos varios, mire, tenemos una duda, ¿cómo vamos a hacer con esto? Hay problemas porque es normal, somos una gran familia y las familias grandes también tienen diferencias. Y no se equivoca solo el que no trabaja, el que no trabaja nunca se equivoca. El que no hace nada jamás se equivoca. Solo se equivoca la persona que va caminando, la persona que está ejerciendo, la persona que está ejecutando, es la que se equivoca. Entonces, es el momento, mire, presidente, fíjese que en mi municipio me dejaron fuera de la directiva porque le saqué la lengua, pues, a la líder o al líder. Entonces viene María Aidé, no perece. Aquí estamos hablando de política, llevémonos bien, unámonos en armonía, dejemos de pelearnos, y hay que darle oportunidad a la gente que sí quiere trabajar, porque eso es normal. Porque ahorita que viene, casualmente, la afiliación masiva, yo me puedo afiliar al PLC y soy simpatizante. Soy simpatizante, tengo mi ficha. O sea, mi ficha se la entrego aquí al departamento de Managua, a mi distrito, en el 2, o en el 6, o en el 7. Y traen la ficha a la departamental. La departamental la pasa a informática y usted que llena esa hojita, queda todos sus datos con la copia de su cédula. Con la copia de su cédula, después de llenar esa ficha de afiliación, que ahora es más sencilla que antes, datos generales, nombre, apellido, dirección, experiencia política, creo, ahí está la ficha de afiliación. Esa es la nueva ficha de afiliación que usted en su municipio, en su barrio y en su departamento debe de llenar. ¿Por qué? Si usted no está afiliado, es la oportunidad para ser parte, miembro de la familia liberal del PLC. Y si usted ya está afiliado, simplemente renueva su afiliación, como renovar su cédula. Así, entonces estamos al día. Yo lleno mi ficha, doy mi copia de la cédula, le engrapan, la traen aquí a la sede nacional. Estos datos se introducen en la base de datos que tiene informática aquí en la sede nacional y usted ya queda dentro. Ah, que mirá, que vos no sos afiliado. Entonces usted viene, solicita informática busca su número de cédula y sale Cristian Roberto López Aguirre. Sí, hombre, estás afiliado, ¿verdad? Yo desde 1992, pero ya estoy renovando mi afiliación y eso viene. Entonces, esa es una gran oportunidad para que crezcamos. Yo no comparto que si nos quedamos 3 o 4, tenemos que ser miles, como siempre hemos sido, porque el liberalismo es amplio, es grande en Nicaragua, y el PLC es la máxima representación del liberalismo en el territorio nacional. Así que van las capacitaciones, continúan a los concejales, propietarios y suplentes, viene la campaña masiva de afiliación, y usted tiene que participar. Usted no se puede quedar fuera, usted tiene que ser parte del desarrollo, parte del progreso, parte de esta gran familia liberal que propone, que da soluciones a la problemática nacional en sus municipios, en sus departamentos y a nivel nacional. Marta Artola, saludos desde Tipitapa, Marta Artola, un saludo y un abrazo para Martita. Jimmy Tercero, ya te habíamos saludado, Jimmy, pero ya nos escribió también. Saludos, Cristian, bendiciones para todos ahí en cabina. Gracias, Jimmy, un abrazo para vos y para todos los concejales en los 153 municipios de nuestra querida y amada Nicaragua. Ustedes son el rostro del PLC en sus municipios, son los representantes del liberalismo en las alcaldías de sus municipios y tienen que buscar armonía con las otras bancadas, porque ahora se trata de sacar adelante a los municipios. Guardamos nuestra camisita roja y nuestra gorra, nos ponemos la camisa y la gorra de ciudadanos y vamos a trabajar por las comunidades en los municipios, apoyando y aprobando aquellas peticiones, aquellos proyectos que vengan a traer solución y desarrollo, no que traigan cosas políticas. Lo que sea bueno para la sociedad, lo que sea bueno para el país, lo que sea bueno para el ciudadano en su municipio, como lo hacen los diputados en la Asamblea Nacional, que votan a favor de aquellas leyes que traen beneficio a Nicaragua y se abstienen de aquellas que consideran que no. ¿Por qué? Porque lleva más color político y menos solución. Entonces, así están haciendo los diputados, así tienen que hacer los concejales. Apoyar aquellas mociones, aquellos proyectos, aquellas iniciativas en el consejo, los consejos municipales que traigan desarrollo, porque al final todos los nicaragüenses, independientemente de la religión o la ideología política o al partido que pertenezcan, viven en ese municipio. Así que nuestro saludo, poneme por favor, Rodolfo, la tablita de la cuando comienza la cuaresma para los católicos que ya se están preparando y unos estaban en diciembre, ya pensaban en la Semana Santa, son bárbaros.
La cuaresma inicia el 22 de febrero, miércoles de ceniza. El miércoles 22 de febrero inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Posteriormente, el 2 de abril es Domingo de Ramos. El 6 de abril es Jueves Santo. El 7 de abril es Viernes Santo. Y el 9 de abril, así es, ¿verdad? 9 de abril, Domingo de Resurrección, cuando el hombre dice, aquí estoy y estoy vivo. Y todos gritamos, independientemente de la religión, Cristo vive, Cristo está vivo. Así que, desde ya, pongámonos las pilas. El 22, miércoles 22 de febrero, inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Gracias por habernos acompañado. Ya llegamos a la cintura de la semana. Vamos a entrar ya a la etapa culminante de esta semana con más programas, más invitados, más comentarios. Yo necesito que llamen, sí, para que nos pongamos en contacto nosotros. Fíjense que cuando nosotros salimos del estudio y hay tres o cuatro llamadas y nos preguntan y estamos interactuando, Rodolfo y yo le decimos, estuvo bueno el programa. Porque se trata de que ustedes nos pregunten o nosotros preguntarle o preguntar sobre el tema que abordamos aquí en cabina, en estudio. Nos agrada mucho cuando ustedes llaman, nos sentimos más identificados. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un extraordinario miércoles. Cuídense mucho, por favor. Estémonos pendientes, siempre alerta. Pidámosle a Dios que no pase nada. Pero ya vieron esos hermanos de otros países que están sufriendo cuántas muertes, cuánta destrucción. Nadie puede contra la fuerza de la naturaleza. Pero si nosotros nos agarramos fuerte de la mano de Cristo Jesús, sí, nos puede ayudar muchísimo. Es más, le apuesto doble contra sencillo. Agárrese fuerte de la mano de Cristo y va a ver que usted es un vencedor. No hay enemigos que chismosos, que serruchadores de piso, que envidiosos. ¡Ah, la carajo! Cuando usted va con Dios de la mano, no hay nada que se oponga. En la realización de este programa, Rodolfo Popo Díaz, bajo la dirección y conducción de este su amigo y servidor Cristian Roberto López Aguirre, Secretario Nacional de Comunicación y Prensa del PLC. Este programa es producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa. Transmitiendo en vivo y directo desde estudios, PLC TV, el canal, el PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. Estamos en la sede nacional del PLC, aquí en el barrio 380, en la ciudad capital, en Managua, desde Managua, Nicaragua. Los queremos mucho, que Dios nuestro Señor les bendiga. Los espero mañana jueves, 10 en punto. Este programa, compártalo, coméntelo, dele like y suscríbase al canal en YouTube y síganos a través de Facebook y a través de las plataformas de redes sociales. Estamos en Twitter, también en Instagram. Bendiciones, feliz miércoles, los espero mañana jueves. Cuídense mucho, buen día. A través de la historia, el liberalismo ha dejado huellas de progreso y desarrollo. Los cambios y transformaciones han sido durante los gobiernos liberales. El PLC habla con su pueblo, la voz del liberalismo en Nicaragua. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión.
sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas. Línea roja 5731-7016. Línea azul 8950-1688. Y al WhatsApp 7526-0795. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC TV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLC TV, el canal. Todos los días de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana. Llámanos dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 5731-7016, 7526-0795 y al 8950-1688. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC TV, el canal. PLC TV, el canal. Hemos presentado su programa, El PLC Habla con su Pueblo, una producción de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. El PLC Habla con su Pueblo.